que la espera se está haciendo larga. Muchas gracias. Muchas ganas de poder moverse a Guipúzcoa, y es que tan solo le separan 13 kilómetros de Irún, y es allí donde realizan las compras y hacen las gestiones del día a día. O vamos a Guipúzcoa o si no tenemos que ir a Pamplona, entonces la distancia son 15 kilómetros o 75. En unas partes somos navarros, pero en otra somos guipuzcoanos. Pero es lo que hay, no podemos hacer otra cosa. También van a Irún para ir al médico o acudir al hospital. Mi madre hace poco fue operada de la vista, casualidad nos tocó en esta época, y allí teníamos que ir. Y muchos no han podido ver a sus familias, de las que apenas les separan unos minutos. Tengo una hija de aquí en coche a un cuarto de hora o 20 minutos y llevo desde marzo sin verle. Así que su día a día ha cambiado radicalmente y cuentan las horas para poder moverse. Pero la mayoría entiende que la seguridad es lo primero, y sobre todo después de los rebrotes que ha habido en algunos puntos del País Vasco. Y ya se ha visto hace poco en Vizcaya otra vez, hace dos días ya empiezan los muertos otra vez. O sea que yo por mí... Hombre, estaría mejor poder pasar, pero se entiende con los rebotes que ha habido ahora en el País Vasco. Tenemos que hacerlo entre todos, yo creo, ¿eh? 6 kilómetros separan también a Vera de Francia. Habrá que esperar también para saber cuándo se abre la movilidad con el país vecino.